Queridos hermanos, bienvenidos a esta su casa y a este su programa. Estamos tan, tan contentos de poderles servir y yo sigo feliz con tantos comentarios que ustedes tan amablemente mandan. Le quiero contar que ayer tuve una reunión preciosa en la tarde respecto de nuestro discipulado virtual. Cada día toma más forma. De manera que por las primeras 12 semanas... Vamos a tener un sistema de software donde usted va a poder inscribirse y va a participar en el en el discipulado virtual. ¿Qué es un discipulado? Un discipulado es una clase bíblica, pero no solo una clase, solo una clase lo que nosotros tenemos breve, no, no, no. En un discipulado vamos a comenzar con oración, va a tener que haber rendición de cuentas, por supuesto la palabra de Dios, preguntas y respuestas, cerrar con oración, una hora en vivo vamos a pasar. A los interesados y yo, todas las semanas. Eso es aparte de este programa, es algo distinto. Usted va a tener que inscribirse para ser discípulo. Y luego de las 12 semanas va a haber una segunda fase. Y ayer yo les preguntaba en la universidad si estamos listos, ya todo está listo. Que esperamos que eso más o menos sea en el mes de enero o a principios de febrero. Entonces nos va a dar la oportunidad de que el que esté en el discipulado y quiera ser líder. Participe en un diplomado en la universidad para poder tener su primera certificación. Después va a tener un profesorado en teología. Después va a poder obtener la licenciatura en teología. De forma que nosotros en la universidad formemos profesionales de la teología para servir a Dios en estos últimos tiempos. Y para mientras que todos nos vamos formando, la red va a ir creciendo por todo el mundo hispanoparlante. Ya visualizo yo tener grupos de discipulado en Argentina y en Chile, en Brasil y en Colombia, en Perú y en Ecuador, en toda Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Europa, en todas partes donde haya personas que hablen castellano. Va a ser algo maravilloso. Y fíjese cómo se lo planteo. Mi sueño es entonces el servir para profesionalizar, para discipular a las personas que van a traer la última cosecha antes de la venida de Cristo. Esa, 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 esa es mi meta, preparación de la novia. Pero bueno, espero que usted esté contento. Estamos finalizando los arreglos del software y en las próximas semanas vamos a comenzar a darle los datos para que usted pueda inscribirse y participar. Todavía quedan detalles, ¿verdad? Ayer había una discusión de la hora, porque tenemos que hacerlo a una hora suficientemente temprano y nuestros hermanos en Argentina, Tres horas adelante puedan participar. No queremos hacerlo a la medianoche de ellos. Pero también tenemos que pensar en los hermanos de California, que son seis horas antes. O tenemos que pensar en los de España, que son ocho horas después. Entonces, todavía faltan detalles, pero ya le diremos cómo va a ser la reunión y, y cómo podemos encontrar la, la base tecnológica para poder servir a todos. Estoy muy emocionado. Ese sí que es un sueño hermoso y grande. Bueno. Regresamos a nuestro tema. Tenemos dos deudas con usted. ¿Qué pasó cuando se rompió el velo? ¿Qué pasó con el antiguo pacto? ¿Qué pasa con el nuevo pacto? Y luego, ¿qué pasó los tres días y tres noches que Jesús fue al centro de la tierra? Entonces, eh, a la profundidad, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar hoy a ver, a ver cómo nos va con los programas, si son dos o si a lo mejor tengo que hacer tres. Pero aquí tengo mis notas. Usted y yo nos quedamos en el pasaje de que Cristo dijo, consumado es, y el velo del templo se partió en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que sucedió cuando se partió el velo? Yo ya se lo dije, lo repito. Este es el momento en que Cristo dice, finalizado, consumado es. Pero ¿qué es lo que terminó? ¿Qué es lo que fue finalizado? El antiguo pacto. Cristo Jesús dice, consumado es. El antiguo pacto terminó. Comienza uno nuevo. Y la evidencia tiene dos o tres aristas interesantísimas. Al romperse el velo queda expuesto el lugar santísimo. ¿Por qué? Recuerde que el Señor les había dicho en Mateo 26 que la casa quedaría desolada. ¿Qué quiere decir que la casa quede desolada? Que ya no hay habitante, que ya nadie vive ahí. Lo que pasó es que la gloria de Dios se fue. Como se recuerda, ya en el tiempo de Elí y sus hijos, y se llevaron el arca y los filisteos, y luego al niño le ponen Icabod, ¿se acuerda usted? Al nieto de Elí, porque Icabod significa la gloria fue traspuesta. Pues eso es lo que pasó. La gloria de Dios salió del templo. ¿Seguirían habiendo sacrificios? Sí, por 40 años más, porque en el año 70 se destruyó el templo, pero ya no estaba el Señor ahí. ¿Por qué? Porque Cristo en ese momento inicia un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto él va al tabernáculo que no es hecho de manos, no de hombre, sino que en el cielo a entregar su propia sangre para remisión de nuestros pecados. Ahí nace un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, una nueva ley, yo se lo voy a demostrar en un momentito. Pero ese instante consumado es significa que el pacto antiguo te había terminado o sido finalizado. Lo del velo nos muestra que el templo había quedado desolado. Pero ahora vamos a ver una cosa hermosísima. Usted se preguntará: ¿y a dónde pasó el lugar santísimo? Porque se acuerda, ¿verdad?, que hay atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿En dónde está el lugar santísimo? Esa es la maravilla. Que ahora el lugar santísimo es usted, su corazón. ¿O acaso no dice la Biblia, son ustedes el templo del Espíritu? ¿Y acaso no dice el Señor en cada momento, el Espíritu en vosotros? ¿Se da cuenta? Es maravilloso. Bueno, el pacto entonces terminó. El pacto antiguo. El templo fue dejado desolado. El Señor dijo, consumado es. Y los milagros, fíjese, fíjese lo que le voy a hablar. Los milagros portentosos del Antiguo Testamento. Pensemos en Moisés. Pensemos en los milagros de Abraham. Pensemos en Elías. ¿Qué opina usted? Eliseo, Samuel, David. Son unos milagros extraordinarios. Y todos esos milagros maravillosos, extraordinarios, sucedieron en un momento en el cual había una justificación limitada. Cada año se hacía en el Yom Kippur, se recuerda que lo acabamos de mencionar. Hace dos o tres días se celebró, por cierto. Bueno, cada año, un día del año. El sumo sacerdote entraba, llevaba un becerro para ofrecer, ofrecer sacrificios por sí mismo y por su familia. Y además llevaba dos machos cabríos, recuerda. Un macho cabrío lo, lo ofrendaba para el Señor, lo sacrificaba para el Señor. Entraba con la sangre siete veces sobre el propiciatorio, recuerda todo eso. Luego salía y había un segundo macho cabrío, ponía sus manos sobre ese macho cabrío y, por así decirlo, le transmitía todos los pecados del pueblo a ese macho cabrío y entonces lo entregaban para que lo llevaran al desierto y menciona esa curiosidad, ¿verdad? El, el desierto de Azazel. Ya y eso ya lo hablamos, no necesito repetirlo. Entonces, usted se da cuenta que la justicia o justificación o perdón o remisión que había era limitada. Y sin embargo, mire todos esos milagros. Nos sorprende los milagros de Abraham, los de, los de Jacob, los de José, Isaac y no digamos los profetas, es que a mí me maravilla. Seguramente que dos de mis personajes favoritos en la Biblia son Elías y Eliseo, es una cosa extraordinaria, el varón de Dios extraordinaria, pero ¿dese usted cuenta que todos esos milagros pasaban en un tiempo de esa justificación limitada? ¿Cuánto más puede suceder el día de hoy que la redención de Jesucristo fue perfecta de una vez para siempre, de una vez por todas, con la preciosa sangre de Cristo? Mire, querido hermano, cuando nosotros terminemos de aprender lo que estamos aprendiendo, cuando podamos derrotar a esa enemiga que me cae tan mal, que se llama la ignorancia, cuando avancemos, usted va a ir creciendo en Cristo Jesús, su espíritu se va a ensanchar adentro de usted y va un momento así a tener la conciencia y la fe y empezar a caminar como lo que Dios verdaderamente desea para usted. Y entonces caminará en lo sobrenatural y servirá a Dios con señales, prodigios, sanidades, milagros, porque eso es lo que Dios quiere. Cristo derramó su sangre para llamarnos hijos, incluso a nosotros los gentiles, que no estábamos en el panorama, porque acuérdese que el pacto era con Israel, no con los gentiles. Y Dios, en su misericordia, nos deja ser injertados a nosotros los gentiles y nos da participación. Bueno, ¿qué más sucede cuando dice consumado es? Son varias cosas, pero ¿qué le parece esta? Nace la iglesia nace la novia es una cosa maravillosa ahí se genera la iglesia Días después, esa misma iglesia va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, van a ser investidos de poder de lo alto y van a ir por todas partes haciendo señales, prodigios y milagros en el nombre de Jesús, predicando el Evangelio. Y bueno, solo el día de Pentecostés, tres mil salvos, ¿se recuerda usted? Y luego, por supuesto, el Evangelio también llega a los gentiles a través de Pablo, incluso a través de Pedro en la casa de Cornelio, etcétera Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. Vamos a leerle. Hebreos capítulo 8, porque a mí me gusta leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 8 y voy a comenzar en el verso 1. Vamos a ir viendo cómo Dios nos habla de lo que sucedió. Porque a mí me, me gusta tanto en realidad leer la palabra, para dejar que la palabra nos hable y nos ministre. Estoy en Hebreos, en el capítulo número 8, a partir del verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y luego dice acá: se sentó. A la diestra de la majestad en las alturas. Cuando hablemos de los tres días, Cristo hizo el sacrificio de esos tres días, derrotó al diablo, lo exhibió públicamente, venció al enemigo que es la muerte, etc. Y el final es este, se sentó a la diestra, a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. Y luego sigue el verso 4: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será para mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, mire qué, qué nombre más lindo, el primogénito, Cristo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y oiga lo que dice de usted, y a sus ministros llama de fuego. Qué maravilla, ¿no? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso es maravilloso porque esa es la vida de Jesús, el, el, el humano. Odió la iniquidad, odió la maldad, se mantuvo en santidad, amó la justicia. Es extraordinario. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, estos cielos y esta tierra. Y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y no soporto, hasta aquí tenía mi referencia, pero no soporto la tentación de leerle el verso 14. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Se da cuenta? Los ángeles son ministros, son espíritus, perdón, ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Me parece maravilloso. No tiene que ver con el pacto, pero me parece maravilloso. Le voy a mostrar ahora la ley del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, ya lo veremos en un momento, el nuevo pacto tiene su ley, tiene su sacerdocio, tiene su templo, todas las cosas. Así como había sombra de las cosas en el antiguo pacto, ahora existen las cosas verdaderas en el nuevo pacto. Juan capítulo número 13, y voy a leer el verso 34 y 35. Dice así, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, perdóneme, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En, otra palabra, en otras palabras, no puede existir un verdadero discipulado sin amor. El amor es la marca y no es cualquier amor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso quiere decir que es un amor sin límites. O tal vez es el amor que él dice que poner su vida por los amigos, porque puso su vida por nosotros. Es un amor sin límite, un amor incondicional, un amor ilimitado. Ese tipo de amor espera Dios que tengamos nosotros los unos por los otros. Esta es la verdadera marca de un discípulo. Y este es un tema que tenemos nosotros que profundizar porque es muy, muy serio. Ahora, regreso al verso 34 para leer la primera parte de nuevo. Un nuevo mandamiento os doy. O sea, hay una nueva ley en el nuevo pacto. Mire, acá la ley se llama la ley del amor. Es así de simple, eso es exactamente lo que nos está diciendo. Hay una ley de vida y una ley de amor. Total contraste con la ley de la muerte, con la ley del pecado. Ahora voy a leerle Hebreos capítulo número 9. Nosotros tratamos de, de grabar en el exterior, pero siempre hay sus riesgos, ruidos y cosas, ¿verdad? Bueno, Hebreos 9 versículo número 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es maravilloso, es extraordinario. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verso 16. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es lo que yo estaba tratando de decirle. Terminó un pacto, comienza uno nuevo, tiene distinta ley, esta es la ley del amor. Esta no es la ley del temor, esta no es la ley del terror, esta no es la ley de la muerte, no es la ley de la maldad, sino que es la ley de la vida, vida de Dios. Vida Zoe, ya veremos. Y es la ley del amor. Bueno, voy a leerle ahora Hebreos 9.24. Dice así. Voy a leer desde el 23, perdone. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano figura del venidero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de dios a mí me está quedando muy claro espero que usted también voy a terminar tengo todavía dos minutos voy a terminar con la primera carta del apóstol pedro en el capítulo número 2 y voy a leer a partir del verso número 3 bueno voy a leer desde el 1 es la primera carta de pedro en el capítulo 2 Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Y yo me pregunto en el corazón de Pedro qué significaba la leche espiritual no adulterada. Pues la palabra de Dios, eso es la palabra de Dios. Y ahora, verso 4. Acercándoos a Él, Piedra viva, desechada, siempre, eh, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ahora escuche, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es pre precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Impresionante. Mas vosotros, ahora escuche, mas vosotros, verso 9, primera de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos y continúa. Quiere decir que nos ha hecho casa espiritual y sacerdocio santo. Voy a terminar este programa diciendo, se rompe el velo del templo, se termina el pacto antiguo, Cristo dice, consumado es. Y nace la iglesia. Y ahora nace lo que denominamos la nueva criatura. La nueva creación. Nosotros. Todos los que hemos creído en el Hijo de Dios. Los que hemos creído que Cristo es el Hijo de Dios. Y los que hemos creído en su nombre. Entonces. Venimos a Cristo. Nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento va a sustituir a la circuncisión de la carne. Porque esto es una circuncisión del corazón. Somos una nueva criatura. Y nos convertimos en la iglesia. Y la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros es templo del Espíritu. Termino acá. Le veo mañana. Un recordatorio, queridos hermanos. El viernes 2, es decir, ya, ya, cerca de nosotros. El viernes tendremos nuestro servicio, que es el primer viernes del mes, ¿verdad? Nuestro servicio en vivo. Así que a través de Zoom, a través de Facebook, a través de YouTube, vamos a tener nuestro servicio. Pero es un servicio muy particular. No es una cosa que yo quisiera tener público, sino más bien quisiera tener en privado con ustedes. Voy a predicar y luego vamos a tener ministración para liberación de demonios. Vamos a ver salir demonios de todo tipo y vamos a obtener libertad en Cristo Jesús. Y le pedí a Cecilia que me hiciera el favor y ella va a ministrar al finalito, va a ministrar la cena del Señor. Entonces prepárese con su familia, prepare su corazón, sería lindo que ayune, que ore, que crea y vamos a ser libres este viernes 2. Dios le bendiga.